Mucha atención porque se presenta el primer caso positivo de COVID-19 en el centro penitenciario de Doña Juana. Esta persona estaba en el pabellón número 5 y ya se le implementó todo su cerco epidemiológico, así como las pruebas a las personas que tuvieron contacto con este paciente. El secretario de Salud del municipio de La Dorada, Lisímaco Andrés Acosta, confirma el primer caso COVID-19 al interior del centro penitenciario Doña Juana y se trata de un hombre de 38 años de edad, el cual se encuentra estable y con los profesionales del área de la salud ya se implementa todo el cerco epidemiológico en este centro para contener el aumento de casos entre los internos. Efectivamente, y respetando la total autonomía e independencia que tiene dicha institución, es importante contar a los doradenses que ya tenemos el primer caso COVID positivo en dicho centro penitenciario. Se trata de un interno. Nosotros desde las 10:30 de la mañana nos dirigimos al centro de reclusión, donde efectivamente tuvimos una reunión con el director y con el personal de la guardia, donde pactamos apoyar con toda la confección del cerco epidemiológico. Efectivamente también se pactó y se dejó claro sobre la responsabilidad en la toma de las muestras, tanto de fideprofesora como de Calcom. Y en igual forma, nosotros continuaremos con el apoyo del equipo interdisciplinario que desplazamos desde horas de la mañana. 4 profesionales conforman dicho equipo interdisciplinario y hoy a las 2 de la tarde envié también 2 psicólogas para dar el acompañamiento en salud mental que requieran nuestros internos. Asimismo, el funcionario hace mención sobre el segundo caso positivo que se reportó en las últimas horas en el puerto caldense, quedando así el municipio con 14 casos activos, 55 recuperados, 71 muestras positivas y 2 muertes por el virus COVID-19. Tuvimos un segundo caso, pero ya atinente a una mujer de 58 años, fue producto de búsqueda activa de crónicos. Efectivamente, se le tomó la muestra a esa dama y resultó positivo para COVID-19, ya se confeccionó su cerco epidemiológico y estamos dándole todo el apoyo que requiera nuestra doradense. Ante el primer caso del virus en Doña Juana y el incremento de casos en los últimos días en La Dorada, la administración municipal continúa con las medidas sanitarias e invita a la ciudadanía a mantener la calma ante esta situación. El llamado es a la calma, el llamado es a la prudencia, el llamado es al respeto por el INPEC, al respeto por el centro penitenciario y carcelario. Yo confío en dicha institución, confío en sus protocolos de aislamiento, confío en todos los lineamientos frente a evitar, a cortar el contagio lo más pronto posible, y indiferente que si sea rápido o sea temprano, lo importante es evitar el mayor número de casos en ese centro penitenciario. Cabe resaltar que efectivamente, por tratarse de un establecimiento de mediana y alta seguridad, hay muchos temas que son restringidos para la comunidad en general y mucha información que se va a manejar con mucha cautela, pero siempre procurando el interés general y la salud pública. Darle tranquilidad a todos los familiares de los internos. Esta persona se encuentra estable en su estado de salud y efectivamente lo detectaron por búsqueda activa que hicieron al interior del centro carcelario respecto de sintomáticos.